Para esto tenemos a Matías Reis con nosotros. Él se dedica a fusionar la magia con el marketing. Seguramente lo conocen por sus colaboraciones con Televisa, pero bueno, yo no quiero presentarlo, así que mejor veamos un video de él. Matías, ¿estás en drogas o qué pedo? En serio. Oh, dale. ¡No! ¡No! ¿Cómo hizo eso? ¿Te tienes en shock? 0, 1, 3, 8. ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Claro que sí! No, mami. ¡Matías Reis! ¿Cómo hiciste eso? ¡No puede ser! ¡Wow! Muchísimas gracias. Muy, pero muy buenas noches. ¡Qué lindo! Por favor, por favor. De verdad, un placer compartir esta noche con todos ustedes. Estoy totalmente agradecido que hayan venido y que compartan su tiempo conmigo. En realidad, a ver, me pasa algo totalmente extraño y les voy a contar qué me pasa. Yo soy ilusionista y de chico siempre tuve dos pasiones, ¿no? Por un lado, la magia, el ilusionismo, y por otro lado, el marketing. Siempre me encantaron esas dos cosas y en algún momento entendí algo. Entendí qué pasaría si yo junto estas dos artes maravillosas, la magia y el marketing, y las hago llevar por un solo camino. A ver, cuando un ilusionista logra impactar a nuestro público, a nuestro espectador, lo que va a ocurrir es que esa experiencia que nosotros le hacemos vivir le dure para siempre y siempre la recuerde en su mente. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos, por ejemplo, espectadores por clientes potenciales, ¿no? O sea, digo, imaginemos que, por ejemplo, ¿tu nombre? Carlos. Carlos, imagínate que yo te hago un efecto de magia y logro impactarte, Carlos. Es muy probable. ¿Con quién viniste, Carlos? ¿Viniste solo? Bueno, llegas a tu casa, ¿alguien? ¿Quién está? Está tu novia. Ok, bueno, hagamos de cuenta que Carlos llega a la casa, se encuentra con la novia y dice: me encontré con Matías Reis, hizo un efecto de magia y le contás lo que sucedió. Ahora, qué bueno es que yo, además de asombrarlo con un efecto de magia, también lo pueda asombrar, por ejemplo, transmitiéndole un mensaje o el valor de una marca. A ver, vamos a hacer una cosa. Me gustaría que todo el mundo saque sus teléfonos celulares, todo el mundo con los teléfonos celulares ahí, y van a abrir la cámara de fotos, por favor. Cámara de fotos. Ahí va. Bien. Y me van a tomar una foto a mi mano. Momento. Si hacen zoom, los que están más lejos, si hacen zoom, tengan en cuenta que todo el cuerpo tiene que salir, ¿ok? Es decir, va a la mano, pero el cuerpo también sale, ¿ok? El foco es la mano, pero no se olviden de mí, ¿eh? Ahí va. Mano izquierda. ¿Ya? ¿Listo?
Me voy a voltear de este lado. Ahí. ¿Ok? Perfecto. Quiero que cierren la cámara. Van a cerrar la cámara. Van a guardar su teléfono celular. Antiguamente, pero a ver, yo digo antiguamente y no hablo de hace 100 años atrás. Hace 10 años atrás se decía que el ABC... Espera. ¿Le quedó alguien allá en cabina? ¿Falta la foto? Dale. Te espero. Ahí va. No, claro. Avísame, ¿eh? ¿Ya? ¿Tenés 300 personas esperando? ¿Ya? ¿Sí? Ok, bien. Hace 10 años se decía que el ABC del marketing era generar una necesidad a nuestro cliente, ¿ok? Y la realidad es que eso fue evolucionando, fue cambiando. Hoy por hoy una marca lo que busca es generar una experiencia en lugar de una necesidad. Por ejemplo, les habrá pasado que van a una expo y tienen, no sé, Farmacia del Ahorro. Y Farmacia del Ahorro tiene una máquina que te hace generar una experiencia de realidad virtual. O sea, ¿qué tiene que ver la realidad virtual con Farmacia del Ahorro? No tengo idea, pero ahí está para que vivas esa experiencia. Lo mismo pasa con realidad virtual aumentada, experiencia de marca. A ver, si hablamos de la publicidad, con la publicidad también pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, antiguamente tenías la voz de un locutor con una voz gigante que te decía tomá Coca-Cola y casi te imponía. Hoy en México se está empezando a utilizar, pero mucho más en Sudamérica, lo que es Argentina, Colombia, Brasil. El locutor es un amigo que prácticamente te invita a tomar una Coca-Cola. Te dice, tómate una Coca-Cola y pasémosla bien. Totalmente relajado, prácticamente te invita a que compartas ese momento. Y a mí me gustaría hacer... Adelante, señorita, póngase cómoda. Y a mí me gustaría hacer una experiencia con todos ustedes. No lo vamos a hacer con una marca puntual, sino lo vamos a hacer, por ejemplo, con Campus Party, ¿ok? Me gustaría... Perdón. ¿Tu nombre? ¿Cómo? Cristi, acompáñame, por favor, Cristi. Vamos a dar un aplauso a Cristi, bien fuerte ese aplauso. ¡Bravo! ¿Cómo le va? ¿De dónde, Cristi? De aquí, de Guadalajara. De Guadalajara. Tenemos un micrófono para darle a Cristi, ¿puede ser? Hay un micrófono de mano, ¿es posible? ¿Será posible? Bueno, en cualquier momento va a venir, por arte de magia va a llegar un micrófono. Cristi, yo te quiero mostrar algo. Te quiero mostrar que yo, en esta bolsita que tengo aquí, yo tengo algunos, en realidad, algunos valores, algunos beneficios, algunas características que tiene Campus Party, ¿ok? Me gustaría que metas la mano y saques uno, por ejemplo. Bien, tenemos el micrófono ya por acá. Muchísimas gracias, Carlita, un placer verla, ¿eh? Por favor, me gustaría que digas cuál te tocó. Por ejemplo, Emprendimiento. Mostrar el papelito ahí. Bien, emprendimiento. Me gustaría, Cristi, que tomes otro cualquiera. Por favor, ¿qué te tocó? Desarrollo, ok. Emprendimiento, desarrollo, está relacionado con Campus. Muy bien. Toma otro, digo, no vamos a estar toda la noche, pero me gustaría que tomes otro cualquiera. ¿Qué te tocó? Contactos, está muy bien, contactos, ¿no? O sea, llegaste, contactas con una persona, con otro, después llegas a tu casa, tenés un montón de tarjetas personales, está buenísimo. Cristi, me gustaría que dobles los papelitos individualmente cada uno y los vas a volver a regresar. Exactamente, muy bien. Uno, dos, y tengo el próximo aquí, ¿ok? Me gustaría que lo guardes también. Perfecto. Cristi, aguárdame un segundito. ¿Tu nombre? Acompáñame, por favor, Carolina. Vamos también a dar un aplauso a Carolina. Bien fuerte. Carolina, Cristi acaba de comprobar que son... Exacto, beneficios, valores, características que tiene Campus Party. Me gustaría que tomes uno cualquiera. Cualquiera. El de la puntita. Ella dice, este, ¿no? Este. Agarro dos, te quedas con uno. Ese. No me lo muestres. Quiero que se lo muestres a ella. Yo no lo voy a mirar. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Es más, vamos a hacer una cosa. Quiero que se lo muestres a ellos, ¿eh? Por favor. Yo no voy a mirar. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Les quiero contar algo. Yo, en realidad,
soy de Buenos Aires, pero hace 3 años que estoy viviendo en la Ciudad de México, en este país maravilloso que me trata increíblemente bien y estoy totalmente agradecido con México. Y quiero contarte que está ahora mi mujer en mi casa. Confiamos, pero digo, uno al otro tenemos una confianza ciega. Hace 1 año y medio que nos casamos, formamos una familia maravillosa y no es de desconfianza. Pero a mí me gusta tener, viste, como la casa de Big Brother, todo controlado. Claro. Entonces puse una cámara de seguridad en mi casa, ¿no? Pero, a ver, digo, tenemos la mejor onda, de verdad, la mejor onda. Somos. Ahí está, mirá. Bueno, ese es el living. Es chiquita mi casa, pero el corazón es grande. Así que cuando quieran, son bienvenidos, ¿eh? ¿Sabés qué? Ese, el lo compré en Coyoacán, el espejo grande. No lo conseguí en ningún lado. Porque yo tenía la pared, es grande. Va a mirar televisión, seguro, como si. Sí. Es Argentina también, le encanta el partido. Pasa que ahora con la Copa América estamos complicados. Pero bueno, no importa, ¿qué va a hacer? Mi amor, Silvina, ¿cómo está mi vida? Acá estamos con los chicos en Campus Party. En realidad, ponete de pie si estás muy linda. Ponete de pie si todos te ven, me encantaría, dale. En realidad acaban de elegir un papelito que lo tenés en tu mano. Y yo antes de salir de casa, lo que hice fue guardar allá. De tu lado, de atrás, en el espejo, vas a ver un papel. Ahí está, exactamente. Me gustaría que lo abras, que te acerques. Exacto. Y me gustaría que abras ese papel, porque acaban de elegir un beneficio, un valor que nos da Campus Party. Me gustaría que lo abras y que se lo muestres a todos, por favor. Decime qué dice. Evolución. ¿Qué dice? Evolución, no te lo puedo creer. Por lo general la gente aplaude. Señores. Gracias, sí. Quiero mucho. Vuelvo a casa mañana. Mañana estoy por allá. Un beso grande, mi vida. Chao. Nos llevamos bárbaro. Gracias, mi amor. Gracias. El aplauso para ella. Bien fuerte ese aplauso. Gracias. No, llévatelo de recuerdo. Claro. Sí, claro. Es confianza pura, ¿no? Entre los dos. Pero bueno, de alguna manera, lo que tenemos es diálogo y comunicación. Y eso es importante en la pareja, ¿eh? Eso es importante en la pareja. Bueno. De alguna forma, me gustaría pedirles lo siguiente. Me gustaría pedirles que cada uno ahora tome su teléfono celular nuevamente. Va a tomar el teléfono celular y me van a tomar nuevamente la foto a la mano. De vuelta la foto a la mano. Ahí. ¿Ok? Foto a la mano cuadrada. Ahí, me vengo para este lado también. ¿Ok? ¿Ya? ¿El teléfono amarillo allá? ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. A ver, los cambios ocurren constantemente y lo mismo pasa en el marketing. Es más, muchas veces pasa que nos damos cuenta de cosas y decís, ¿pero cuánto tiempo pasó? Por ejemplo, te encontrás con un amigo y lo ves que está más viejo. Y decís, pero si yo te vi ayer y lo ves y está más viejo. O por ejemplo, pasa con las criaturas que son más chiquitas y que uno las ve y dice, ¿pero cuándo creciste así? Y las cosas pasan sin que nos demos cuenta. La vida cambia constantemente. Me gustaría que tomen su teléfono celular y que comparen la foto, la primer foto que tomaron, con la segunda, por favor. Por allá, ¿ya se dieron cuenta? ¿Sí? A medida que se dan cuenta, me gustaría que empiecen a aplaudir de a uno. ¡Claro! Muchas gracias. Esto pasa constantemente con el mercado. El mercado evoluciona constantemente y no nos damos cuenta. Y si nosotros no nos sumamos a ese tren, pasa y nos quedamos atrás, ¿eh? Me gustaría ahora hablar de un tema. No voy a hablar de la Copa América, no voy a hablar. Gracias por el dato, ¿eh? Exactamente. Me pasa muchas veces que por ahí, a ver, mis clientes potenciales son, por ejemplo, agencias de publicidad y agencias de marketing. Muchas veces también la cuenta directa, ¿no? La marca directa. Pero lo que ocurre es que a veces la marca tiene su agencia de marketing, su agencia de creatividad. Entonces le dicen, bueno, tenemos que lanzar, no sé, o tenemos que comunicar 10 valores de, lo voy a nombrar solo porque lo tengo enfrente, de Ford. Hay que nombrar 10 valores de Ford. Y hay que comunicar esos valores. Y realmente para nosotros es imposible. Por una cuestión lógica, cuando uno comunica 10 valores,
A la persona le queda uno, máximo dos. ¿Tu nombre? Omar. Vení, Omar, acompáñame. Vení, vení, vení. Vení por este lado. ¿De dónde sos, Omar? De Sinaloa, México. ¿De Sinaloa, México? ¿Pero vivís en Guadalajara o te viniste de Sinaloa? Me vine para acá. Qué bueno esto. Me encanta porque viene gente de todas partes del mundo y me encanta, me encanta. Mirá esto. ¿Me dijiste tu nombre? Omar. Omar, como recién, como hace un rato. Omar. Omar. Tratá de atajarlo, ¿ok? Sí, lo agarrás. Uno, dos, tres, va. Me arruinaste el show, Omar, querido. Va de nuevo, va de nuevo, bueno. Pero el concepto es básicamente ese, ¿ok? Uno, dos, tres, va. ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Increíble! Ok, ahora imaginemos que ese es un concepto. Yo le tiré el concepto a Omar y Omar, bueno, lo agarró, ¿eh? Malo bien lo agarró. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo uno, dos, tres, bueno? ¿Ok? Ahí vamos. Uno, dos, tres, va. Eso es lo que pasa cuando tratamos de comunicar. Gracias, Omar, gracias. Como arquero vas para atrás, pero no importa, está bien. Eso pasa lo que... Digo, esto que acabamos de ver es lo que ocurre cuando uno trata de comunicar 10 cosas al mismo tiempo. No le queda nada. Y lo mismo ocurre con una marca. Si nosotros tenemos que comunicar 10 valores de Ford o 10 valores de Coca-Cola o 10 valores de Volvo, se va a complicar porque el cliente potencial va a agarrar uno o dos. Y además no va a agarrar el valor que yo quiera. Va a agarrar en su cabeza, va a retener el valor que él le haya caído mejor en ese momento. Entonces siempre una de las cosas que cuando trabajamos en la creatividad es decir, enfoquémonos en una sola cosa y vamos con todo. Máximo dos, pero no mucho más que eso. Me gustaría, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo venimos de tiempo? Bien. Ok. Cuando yo voy a algún programa de televisión, siempre, o por lo menos el 90% siempre me hacen la misma pregunta. Me dicen, ¿sirve para ligar? Bueno, la realidad es que yo digo, no, bueno, sí, o quizá, o tal vez. Pero hay una realidad. Sí sirve. ¿Sí? ¿Qué crees? ¿Que te mienta? Sí sirve. La magia siempre fue utilizada toda la vida, pero hablo de muchísimos años atrás. Cuando la plebe, por ejemplo, estaba los reyes y la plebe. Y los magos, porque en esa época también existían los magos, eran de la plebe. Y no podían llegar al rey, como ninguna persona de la plebe. Pero utilizaban la magia y el rey los aceptaba, los llamaba a sus reuniones. ¿Por qué? Porque podían y sabían hacer cosas que el rey no tenía idea cómo era o cómo funcionaba. Lo mismo pasa al momento de ligar, al momento de presentar una propuesta, al momento de negociar. Si nosotros logramos impactar y asombrar en la persona que tenemos delante y logramos hacer que le quede, por ejemplo, esto que vivieron recién, el video y de repente mi mujer desde atrás adivina el papel que eligieron, es muy probable que yo haya comunicado un mensaje y además los haya asombrado. Entonces de esto trata la magia, de poder llegar a lugares generando un asombro para que inmediatamente captar la atención. Yo no digo que mañana salgan de acá todos y vayan a una escuela de magia y salgan todos magos. No, pero busquen su herramienta para impactar. Busquen su herramienta para llegar a una persona. Cuando presentan un currículum vitae a una empresa, con el currículum de ustedes entran 2.000 más. Entonces, ¿de qué se diferencian con los otros 2.000? En nada. Entonces, lo importante al momento de negociar, al momento de tratar de llegar a una persona que tiene o que puede llegar a tener un poder sobre nosotros, traten de asombrarlo. Traten de generar un interés. Que le estén contando algo que no le contaron en otro lugar y en otro momento. Por ejemplo, yo les pido disculpas, tengo una guía y no me quiero pasar tampoco de tiempo para respetar lo que sigue. Le voy a contar una historia que es, no los quiero aburrir con las anécdotas, pero
lo que tiene la magia. Y yo, ojo, no les digo que no. Si pueden, apréndanse de dos o tres jueguitos de magia. Les puedo asegurar que les va a servir en alguna reunión, en algún lado. Les puede llegar a servir en cualquier momento. Porque la magia tiene eso, tiene esta cosa de generar un asombro donde... ¿Y cómo lo hizo? Nosotros lo que hacemos es justamente eso, es fusionar la magia con el marketing. Ahora, recuerdo que... Ya me estoy quedando sin voz. Sí, ¡ay, qué linda! Gracias, Anita. Le quiero pedir un aplauso, Anita. La verdad que realmente se portó stage manager. Sin ellos, la verdad que nosotros no somos nada. Gracias, Ana. Recuerdo que una vuelta me habían llamado. Estaba en Argentina. Esto yo tenía 19 años. Más o menos 19, 20 como mucho. Tengo 33. Y resulta que era una publicidad para LG. Los electrodomésticos, ¿ok? LG celulares. Era LG celulares. Y querían hacer una publicidad que se había hecho, creo que en Alemania, que era de Put Pocket, ¿ok? Put Pocket. La onda era esta. Una persona caminando por la calle y el ilusionista tenía que agarrar el teléfono y guardárselo en el bolso sin que la persona lo note. La dejábamos caminar una cuadra y le llamábamos por teléfono. Entonces, claro, imagínense, ella iba caminando, le sonaba un teléfono que no era el de ella, atendía y era un nuevo celular. Entonces el concepto era, el G está siempre con vos, una historia así. El Put Pocket es una rama de la magia, pero la rama más conocida dentro de la misma familia es el Pickpocket, que es el robo de la gente, el robo de las pertenencias sin que la gente se dé cuenta, ¿ok? Entonces, yo por ejemplo, te hago pasar, no te levantes, no te voy a robar nada, queda tranquilo. Lo hago pasar y de repente le termino robando el reloj, por ejemplo. Eso es el pickpocket. Esta productora, esta agencia de publicidad pedía lo opuesto. Put pocket, ponerle el celular a la persona que va caminando. Ok. Llegamos a la oficina, éramos no más de 7-8 magos. Algunos nos conocíamos, otros no. Y en un momento nos empiezan a mostrar en la televisión la publicidad de Alemania. Alemania, Inglaterra, una cosa así era. Entonces estaba la persona, la dueña de la productora, o la creativa, o la directora, y nos empieza a mostrar a todos el video donde el mago venía y le colocaba el celular en el bolso. Y fíjense, porque los magos tenemos esa cosa así de chingarnos unos a los otros, que estamos todos mirando, y miro, veo de reojo, que un mago que estaba ahí se me acerca. Pero fue rara la situación. Se me acerca, yo era el único que tenía saco. El resto estaba todo en camisa, playera, vaya uno a saber. Yo era el único que tenía saco. Y lo veo mientras la productora estaba contando toda la historia. Dice, bueno chicos, lo que necesito es que hagan esto y ustedes se van a acercar y luego vamos a llamar por teléfono. Y no va que agarra el teléfono celular y me lo mete en el bolsillo derecho. Entonces me lo mete, nosotros le decimos cargar. Los magos utilizamos, la palabra es cargar. O sea, te cargo algo y no te das cuenta. Me carga el teléfono en mi bolsillo derecho. Y muy despacito, haciéndose, ¿no? Bueno, se va. Y se aleja y se queda en la otra punta. Pero yo sabía que tenía el teléfono del güey en mi bolsillo derecho. Lo que él quería hacer era muy simple. Evidente. Terminaba de ver el video... Y le decía a la productora, ah, mire esto, ¿no? O por, hasta quizás se me ocurre que por ahí me hubiese llamado, no sé. Termina de ver el video, terminamos de ver la publicidad. Y en ese momento yo veo que este mago que estaba en la otra punta empieza a querer hablar. Empieza a querer decir algo. Y yo dije, ya sé por dónde viene, claro. Va a agarrar y va a decir, fíjate que yo te puse el teléfono, algo así va a pasar. Y cuando dijo... Tengo algo para decir, o no recuerdo, pero fue algo como, yo quiero, yo, perdón, un segundo, Roxana, no me acuerdo el nombre de la chava, Roxana, esto que acabas de mostrar es el put pocket, y el pick pocket es lo inverso. Por ejemplo, amigo, tu nombre, y me dice el mago que me había puesto, Raúl, vos tenés teléfono celular, ¿verdad? Y se me queda mirando. No lo vas a poder creer, te lo acabo de robar y no te diste cuenta, querido. Entonces, a ver,
el ilusionismo, la magia, en algún punto te lleva a esto, a estar siempre un pasito más adelante, de estar pensando, ¿qué va a querer el otro? Ok, voy con esto. Por eso fue, digo, con toda la humildad del mundo, realmente tuve una aceptación muy grande aquí en México, y ahora estamos abriendo sucursal también en Estados Unidos, que tiene que ver con esto, tiene que ver con comunicar los valores, lanzar un producto a través de la magia, porque la gente no se lo espera, y siempre de alguna manera me permite ir un paso más adelante. Y luego de esto, lo que tiene de bueno, y con esto quiero ir cerrando, es que todo se, ¿cómo diría? Se mitifica. Todo se mitifica, todo se agranda después. Una campaña buena para una empresa, luego se agrande y el video se viraliza y la gente cuando se lo cuenta uno al otro, siempre hay detalles que le quita y cosas que le agrega. Por ejemplo, Carlita, ¿cuánta gente seremos acá? ¿Cuánta gente seremos? 200 aprox, ok. Yo ahora, voy, cuando termino de hacer esta plática con ustedes, voy a llamar a mi mamá, que está en Argentina, que seguramente me está mirando, y le voy a decir, mamá, me fue buenísimo, 200 personas en la Expo, en Campus Party, una cosa increíble. Y mi mamá, voy a llamar a su hermana, y le voy a decir, no, ¿sabés cómo le fue a Matías? No, una cosa increíble, tenía todo Expo Guadalajara lleno de gente mirándolo, una cosa. Cuando mi tía se lo cuente a mi primo, lo que le voy a decir, no, no sabes el primo Matías, el primo famoso de México. No, una cosa, seguridad en todo Guadalajara, el intendente, el gobernador vino, cerró todo, porque estaba hablando de marketing y magia. Esto es lo que ocurre con una cuestión que te puede llegar a impactar. Todo crece. Hay detalles que se obvian, cosas que se agregan. Por ejemplo, ¿vieron que está el famoso dicho que hay las palomitas de maíz que si uno le pone los teléfonos celulares y llama, la palomita se hace? Dígame si alguien lo probó. El que lo probó ni se anima a decirlo. Allá lo probaste, lo probaron. Allá. ¿Qué resultado te dio? Nada. ¿A ti? Nada. Ok. Necesito que levante la mano un grupo de dos personas, porque uno tiene que llamar por teléfono al otro. ¿Ok? ¿Quién? ¿Con quién estás? ¿Con quién? ¿Ustedes dos? ¿Los dos tienen teléfono? Si no tienen teléfono, se lo pasan y se forma una pareja acá, ¿ok? Va. Entonces pónganse de pie, ahí está, tenemos dos. ¿Con quién? Arriba, por favor. Arriba. Y necesito uno más. Uno más. Por favor, arriba. Ok, vamos a ponernos todos así. Es más, vénganse de este lado, así lo. Perfecto. Bien, por aquí. Ok, adelante. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Ocho? ¿Cuántos somos? Dos, cuatro, seis, ocho. Es decir, que son cuatro personas. Cuatro de aquí va a llamar y cuatro van a recibir. Es decir, los que no tienen crédito, los pobres de este lado y los que sí tienen el saldo del otro. ¿Ok? Adelante. ¿De acá son los que van a recibir el llamado? ¿De acá son los que van a recibir el llamado? ¿Acá? Perfecto. Yo también me quedo de este lado. Estamos todos iguales. Bueno. Ahí. Perfecto. ¿Ok? Bien. Necesito. Maíz, ¿verdad? Ok. Pregunta. Cuando hiciste la experiencia del maíz, ¿cómo lo hiciste? ¿Pusiste el maíz y el teléfono al lado? ¿Cuántos teléfonos eran? ¿Acá? ¿Dos teléfonos? ¿Allá? ¿Un teléfono? Ok. ¿Pusieron el maíz y el teléfono al lado o le agregaron algo más? Por ejemplo, pusieron un papel, dice que hay que hacerlo con dos cosas. O con una copa que recubra el maíz o con un papel color aluminio. ¿No? Así solo. ¿Con papel aluminio? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, no vamos a hacer demasiado, vamos a hacer ahí, poquito, ok, ahí va, no mucho más. Bien, ustedes van a recibir el llamado, por favor. Uno, dos, tres, cuatro.
Y de esto hablo cuando hablo de mitificar, cuando algo se mitifica, ¿ok? Cuando algo empieza siendo nada y termina siendo algo gigante. Yo no sé a quién se le habrá ocurrido que poniendo las cosas de maíz, llamando, se podía hacer la palomita de maíz. No tengo ni idea. Pero hay alguien que se le ocurrió. Ahí está, vamos a ponerlo acá. Córranse así, pueden ver todo. Ahí, sí, les pido perdón. Ahí va, un poquito más atrás. Bien. Tenemos un micrófono de Anita. Muchas gracias. Ok. A ver, quiero pedirles que empiecen a llamar por teléfono. Ok. Vénganse de este lado. Pónganse ahí, ¿sí? ¿Ustedes son los que están llamando? Entonces siéntense ahí. ¿Cómo? Ahí está llamando, está en vibrador. Por favor, sácalo, ponelo en... ¿Ok? ¿Todos los tienen en vibrador? ¿Está en vibrador, amigo? Ahí. Sí, en sonido, póngalo en sonido, póngalo en sonido. Están todos vibrando, se escucha que está todo vibrando, pero no, vamos a ponerlo en sonido. ¿Ok? ¿Ok? ¿Perfecto? Sí. Ahí. Ahí va. Perfecto. Quiero pedirles, vamos a hacer una cosa. Siéntense por aquí. Ahí. ¿Ok? ¿Está sonando? ¿Se escucha? Ahí está sonando. Están sonando los teléfonos. Vénganse por este lado. Vénganse. ¿Ok? Y siéntense. Miren esto. Sigan llamando. Siéntense. Sigan llamando. Tenemos 4 teléfonos celulares que están llamando todos al mismo tiempo y los 4 generan energías diferentes, señores. Los 4 generan energías diferentes. ¡Ya! La pregunta es, ¿esto fue real? No sabemos. Lo que sí sabemos es que ocurrió y que lo vieron y que está grabado. Ahora, si yo puedo lograr que, imaginemos, la publicidad sea la fuerza que tiene el G en las comunicaciones, puedo asegurarles que el cliente potencial no se lo olvida en su vida. De esto se trata la magia y el marketing. Les agradezco mucho por haber venido, por estar presentes. Un placer y de verdad muy agradecido con todos. Gracias. Gracias. Si alguna persona tiene alguna pregunta, adelante. ¿Se rompió tu libro? Sí, se hizo. No se hizo ninguna. ¿Eh? No. Ok, preguntas. Nadie, estamos todos. Ok. ¿Sí? Nadie pregunta. El caballero, ¿tenemos un micrófono para darle? Amigo. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos. Mira, yo trabajo en una agencia de marketing digital. Ajá. Y pues empezaste hablando sobre comunicar los valores de la marca. Ajá. Ahora, cuando... A ver, yo preguntaría si tienes alguna marca o algún segmento, algún sector de la industria en especial para la cual sí pueda aplicar o sea más fácil aplicar tu concepto de marketing y magia. Ajá. Básico. Juan Carlos, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Te refieres a aplicar esto en el ámbito digital? Sí, digital. Ok, sí. Por ejemplo, hicimos una campaña que funcionó muchísimo, que era una marca de carros, donde ellos tenían un problema. Los carros son uno de los carros más caros aquí en sí, yo calculo que debe tener debe ser mundial. Bueno, no quiero nombrar la marca, pero bueno, se hizo para unos carros que son muy caros acá, en México, ¿ok?
Entonces había un problema con eso. La gente había realizado el test drive, todo andaba fantástico. El tema era que no cerraban, es decir, no compraban. Hicimos una campaña justamente de marketing digital donde les enviamos a toda aquella persona que se había inscrito, es decir, que se había anotado para hacer el test drive y que lo había hecho, pero que no había cerrado, no había concretado la compra, le enviamos a su casa una llave y una pluma. Entonces, la campaña estuvo hecha desde cero, ¿eh? Tocan timbre en la casa, le entregan un sobre, decía, te estamos esperando por tu carro y la marca. Entonces, tenías que ingresar a quieromicarro.com y en ese momento aparecía yo. Y le decía, te acabo de enviar a tu casa una llave y una pluma. Me gustaría hacer un juego contigo. Quiero que también tomes tu teléfono celular y lo pongas sobre la mesa. Y a través de un juego interactivo, le decíamos, bueno, tienes la pluma, la llave y el teléfono celular. Quiero que ordenes los tres elementos como quieras. Y te vas a guardar uno en tu bolso, en su bolsillo. El otro lo vas a tener en la mano y en la mesa vas a dejar el que queda. No sé cuáles fueron los elementos, cómo los decidiste mover. Lo que sé, esto todo en el video, un video interactivo, lo que sé es que pensaste guardar en tu bolso de bolsillo derecho la pluma real. La persona estaba en la casa diciendo, sí, tengo la pluma. En la mano tienes la llave. Sí, ¿verdad? Y en la mesa te acaba de quedar el teléfono celular. Un momento, yo en el video, voy a marcarte. O mejor te mando un mensaje. La cámara entraba, veía que yo escribía el mensaje donde era, te estamos esperando por tu carro, 40% de descuento en todas las sucursales. Te lo envío, go, enviar. En el momento que yo tocaba el teléfono, decía enviar, la persona que lo estaba mirando en su casa, a la hora que sea, le sonaba el teléfono. Le entraba el mensaje y decía exactamente el mismo mensaje que yo le acababa de escribir. En algún punto, ellos querían hacer una campaña digital, pero ahí, dentro de la magia hay dos formas. O logramos algo así, o hacemos un juego de magia interactivo a través de un mailing, a través de una campaña digital, donde yo pueda asombrarlo a través de la pantalla. Les propongo que... Voy a tomar un poquito de agua. Ahí tienen mis redes, en las redes, y por lo general digo, independientemente a los programas de Televisa o de tele y todo eso, sí subimos a veces las campañas, así que nada, pueden darle seguir a Facebook o a Twitter y ahí está todo y hay algunos ejemplos de campaña digital. Si alguien tiene otra pregunta, adelante. No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? ¿No? ¿Sí? Allá, el caballero al fondo. Sí. Primero, muchas gracias, Matías. Es un placer escucharte por primera vez. Ya te había visto mencionar. Mi pregunta es más dirigida a ti en términos de magia. ¿Crees que actualmente la magia y el marketing trabajen mejor para crear gimmicks que sean exclusivamente para marketing y no ya en la magia para el entretenimiento? Sí, creo eso está buenísimo esto, porque digo, no necesariamente tiene que ser un ilusionista. Se pueden generar cosas y herramientas que aporten al marketing sin la necesidad que esté un ilusionista o sin la necesidad que sea un efecto de magia. Se puede pensar solamente en la técnica y de esa manera, sin que la gente sepa que lo que le estamos haciendo es magia, poder llegar a asombrar y poder llegar a impactar. Claro, constantemente se está haciendo y se está aportando para eso. ¿Ok? Allá. Hola, ¿cómo lograr unificar, pensar el marketing del futuro en cuanto a realidad virtual? ¿Cómo unificar, por ejemplo, magia? ¿O crees que, por ejemplo, con paso de la realidad virtual, la magia en marketing pueda quedar desplazada o es posible unificarla y cómo lo lograrías? Yo creo que son dos herramientas buenísimas que se pueden fusionar uno al otro. La verdad es que yo no soy un experto en realidad virtual, pero sí, por ejemplo, creo que a través de la realidad virtual se puede llegar a impactar dentro de la misma secuencia con un efecto de magia, ¿no? Digo, yo te invito a pasar a una experiencia de realidad virtual y ya sabes que es realidad virtual.
y ya sabes que se hizo con una programación. Digo, seguramente no lo sepas programar, pero sabes que se hizo así, ¿verdad? En la magia ocurre algo similar, porque sabes que es un efecto de magia, sabes que es una ilusión. El tema es que no sabes cómo se logró. Entonces, sí creo que se puede llegar a fusionar perfectamente y no, bajo ningún punto, creo que compitan uno con el otro. Al contrario, creo que van de la mano y puede crecer perfectamente, claro. ¿Alguien más quiera preguntar? Mientras no me pregunten cómo lo hice, porque me arruinan y me dejan sin trabajo, ¿no? Pero después el resto, ¿no? ¿Ok? Amigo. Hola. En el caso de quienes estamos aquí, estamos relacionados la mayoría con tecnología. Ajá. Por tanto, entendemos marketing digital. Sí. ¿Cómo aplicas marketing digital sí. a una empresa que lo único digital que tiene es su página web? Hay que ser mago para responderte esa pregunta. Mira, la realidad es que si te digo que no tengo una respuesta certera para darte, quizás están esperando que les diga la respuesta que lo termine matando, pero no la tengo. O sea, yo lo que te puedo explicar es cómo yo puedo aportar mi humilde arte sumándolo al marketing digital. Ahora, ¿cómo el marketing digital puede aportarlo o hacer crecer a una empresa que solo tiene página web? No lo sé. Yo puedo decirte, a través de la magia puedo que una empresa que tiene página web hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el marketing digital para hacer crecer a la empresa de página web? No lo sé. Quizá habría que hablarlo con un creativo de marketing digital. Lo mío es ilusionismo y marketing. ¿Ok? O sea, vuelvo a lo mismo. Si me decís, mira, yo tengo una empresa que solamente tiene una página web. ¿Qué podemos hacer con magia y marketing? ¿Ok? Y seguro si tenga... Seguro... Murió todo. Okay, sí. Digo, perdón que no te pueda dar por ahí una respuesta concreta, puntual, a qué es lo que tiene que hacer el marketing digital para hacer crecer a esa empresa. Sí, si me decís tengo una empresa que tiene una página web, seguramente se me ocurran 800 ideas, no sé si 800, pero sí algunas decenas para poder hacer crecer a través de lo nuestro que es la magia, okay, el ilusionismo. ¿Cuál es el proceso que utilizas con tu equipo para crear un acto de ilusionismo para una marca? Hay dos maneras. La opción más fácil es, viene Coca-Cola, voy a una tienda de magia y le digo, ¿qué tenés de magia que sea con una lata de Coca-Cola? Tan. Yo creo que, sin hablar mal de nadie, creo que eso fue lo que nos diferenció a nosotros. Porque hicimos el proceso inverso. Fue, tengo que comunicar esto de Coca-Cola. Coca-Cola, no sé, sin azúcar, por ejemplo. ¿De qué puedo hacer para quitarle el azúcar a la Coca-Cola? Entonces, el proceso creativo fue pensado al revés. Es decir, tengo que agarrar una lata, volcarla y sacarle el azúcar. Ahora tengo que ver cómo lo hago. A través de mis técnicas de ilusionismo, veré cómo lo hago y cómo lo logro, ¿ok? Pero no es al revés, no es Coca-Cola, ¿ok? ¿Qué hay en el mercado? O me meto en YouTube, trucos de magia con lata de refresco. No, ¿ok? El proceso que yo utilizo es al revés. Es, ¿qué tengo que comunicar? Se me ocurre, no sé, que la mesa flote y levite. Esa es la idea. Ya lo tengo claro, que de ahí no me voy a mover. Ahora veré cómo lo hago a través de mis técnicas de ilusionismo, ¿no? Y de mi conocimiento de ilusionismo. ¿Respondí? Gracias. Preguntas y se lo pasas al caballero de allá, porfa.
Ok, estamos hablando más del marketing interactivo. Todos sabemos que el departamento de marketing está visto sobre las empresas, sobre un departamento muy caro. Sí. Entonces, el marketing interactivo todavía sube los costos, si no me equivoco. Sí. Entonces, en eso, ¿cómo podemos vender tanto la idea hacia una empresa donde es un totalmente están cuidando todos los costos que se tengan hacia la empresa o hacia el producto? Entonces, ¿cómo vas a representar ese marketing interactivo que sale más costoso? Entonces, ¿cómo poder nosotros proyectar costo-beneficios? Perfecto. Sobre esos dos? No, me están dando. A ver, hay una de las falencias que nosotros tenemos y uno de los problemitas que nosotros tenemos con este tipo de actividades o de activaciones o de creatividad, que sí es un costo caro. O sea, generar una experiencia, es decir, generar un acto o una campaña creativa a través de la magia exclusiva para una empresa, sea digital o no sea digital, o sea BTL, es exactamente igual. Sí es caro. Entonces, muchas veces hay muchas cuentas, no que las hemos perdido, quizás no las hemos ganado, porque no podemos bajar costos, porque hay una realidad es que se comienza de cero, no es algo que se hace en serie, ¿ok? Por ejemplo, una vuelta me pasó en una agencia de publicidad y me dicen, se le arma todo el presupuesto, se le manda y dice, pero al fin y al cabo es un truco de magia, está bien, anda al metro, si tenés suerte en hora pico vas a ver que hay un mago que hace flotar una mesa, llámalo y que te haga un truco de magia. Esto es una campaña creativa, es una campaña integral, donde se piensa desde cero, donde yo tengo que pensar en todos los valores que quiero para comunicártelo y después ver cómo lo hago, más el costo de producción que tiene. Yo soy la agencia que nosotros tenemos es Magic BTL. Yo quizás soy el principal, pero hay un montón de gente que trabaja para eso. Y todo eso es una estructura. Digo, por más de que seas un genio, no es mi caso, pero por más de que sea un tipo que sea el más chingón, el súper creativo, no, necesita un equipo creativo. Y sí, es un costo lamentablemente caro. Ok. Bueno, mi pregunta va un poco relacionado con lo que acabas de responder, pero en cuanto al impacto. Es decir, ¿qué causa, en tu experiencia, qué causa más impacto en el usuario? ¿Una publicidad below the line o una publicidad por marketing digital utilizando la magia? Yo creo que ahí vuelvo a lo que ella dijo. Es el costo-beneficio, o sea, el costo-beneficio que tengo. Es muy probable que yo no pueda activar a 3 millones de personas. Entonces ahí tengo que meterme en una campaña masiva. Quizá un video viral de magia. Por ejemplo, una de las cosas que yo fui a manejar en Avenida Reforma, en la Ciudad de México. Me subí un carro, me vendé los ojos, me puse una capucha y salí, lo pueden buscar que está en YouTube, salí a manejar en Avenida Reforma. ¿Okay? Entonces fue todo esquivando carros, completamente vendado. Y eso se le vendió a una agencia, a una compañía de seguros. Y ya. Entonces, yo estoy tan seguro que yo puedo manejar encapuchado. ¿Por qué? Porque tengo seguros el Águila o X. ¿Ok? ¿Está? Entonces, ahí sí estoy impactando a nivel costo-beneficio y estoy llegando masivo. Pero la realidad es que esto es un sector muy nicho. Por eso, la mayoría de nuestros clientes son BTL. Es BTL. Entonces, por ejemplo, Malboro, el año pasado, Malboro, no sé si de los que fuman aquí van a ver que cambió la cajetilla. Antes era roja, blanca, con letras negras. Yo hice el lanzamiento el año pasado en todo México, donde entramos a los antros, le decíamos, ¿fuma? Sí. ¿Qué fuma? ¿Malboro? Sí. Permíteme la cajetilla. ¿Recuerdan? Malboro tenía las letras negras. Se le pasaba la mano, se le borraban las letras y le decía, la nueva cajetilla de Malboro, te la regalo. Y nos íbamos a activar otro grupo. Entonces, ¿pero qué pasa? Malboro no tiene otra chance que no sea BTL para hacer su marketing, porque no tiene posibilidad de ser masivo. Entonces, no le queda otra opción. Lo mismo pasa con las empresas de alcohol. Pasa exactamente igual. ¿Ok? Entonces, ahí sí son los que más invierten, porque no tienen otro tipo de publicidad. ¿Ok? Otro tipo de promoción. Allá el caballero, el mic, Anita. Hola, gracias por la plática, estuvo muy buena. Por favor, gracias. Solo una pregunta, ¿cómo te mantienes en constante evolución para mantener el pasito extra que dices tener para ganar, no sé, a los demás o
innovar en algo? Yo voy a ver constantemente, muy buena pregunta, voy a ver constantemente, me encanta ver, digo, yo creo que todos los que somos creativos, y seguramente ustedes también lo sean, por eso están aquí, creo que hay que ver mucho teatro, mucho cine, mucha, bueno, no sé si televisión, pero sí cine, hay de todo, bueno y del malo, pero mucho espectáculo. Yo, por ejemplo, constantemente viajo a Nueva York y a Las Vegas. Digo, me junto los pesitos que puedo, así como, ¡ay, llegué! Bueno, y voy y me veo todos los shows. Lo mismo hago aquí en México. Vienen ahora, por ejemplo, Rey León, Joven Frankenstein. Veo producciones, veo ideas. Y también en este tipo de obras, muchas veces tienen magia, pero no a través de un ilusionista. Tienen magia porque la obra es mágica. Cirque du Soleil tiene magia, pero no hay un mago. Pero es magia pura. Entonces yo creo que ese tipo de actividades y de ver obras y todo eso, sumado a mucho internet, porque hay cosas que son muy buenas, yo creo que es un conjunto de todo, más los conocimientos que de por sí la magia existen y que todos los magos innovamos constantemente, ¿no? ¿Alguien más? Amigo. Yo veo que el marketing tú lo incorporaste con tu hobby que es la magia. ¿Cuál sería un consejo para sumar a parte del marketing a otros hobbies que tienen diferentes personas como el arte, el baile o otro hobby externo? En mi caso fue completamente inverso, no te escucho. En mi caso fue completamente inverso. En realidad, la magia no era mi hobby, la magia era mi profesión. Y luego le incorporé el marketing. O sea, yo a los 5 años hice mi primer juego de magia. Entonces, yo ya crecí con eso. Yo ya crecí sabiendo que quería, que me gustaba asombrar y me gustaba ver la cara de asombro de la gente. Después de ahí, cuando fui creciendo, fui entendiendo lo que era el marketing. Y ahí fue cuando yo le sumo el marketing a la magia. Entonces, fue al revés. Pero yo creo que, por ejemplo, si tocas la guitarra o dibujas, yo creo que, digo, por ahí no te podría dar la clave ahora del éxito, pero sí creo que podés hacer algo que tenga una vueltita como para poder pegar. A ver, yo lo que digo, si de todo lo que yo les estoy diciendo les quedó por lo menos un concepto, yo ya me voy realizado. Lo que sí me quiero que les quede como así como en claro que es mi manera de verlo, que esto no es una cuestión de que así es, ¿no? O sea, es lo que a mí me dio resultado. Pero sí lo que les digo es que traten de impactar. Traten de innovar siempre, porque cuando vas a presentar una idea, hay 800 ideas. Y vas a un antro, te vas a querer ligar a una chava, y hay 800 chavos que miden 3 metros, tienen otra cartera de mucha más lana que vos, y te van a ganar. Entonces, pero me ha pasado a mí. Digo, yo soy chaparrito, iba a un antro y digo, ¿cómo peleo con esta güey? Imposible. Entonces, bueno, siempre la realidad es que de alguna manera, inconscientemente, porque en ese momento no lo tenía muy claro, siempre traté de ver de qué manera puedo llegar a impactar en la otra persona para que diga, sí, va, una chava, un trabajo, mi jefe, ¿verdad? ¿Respondí más o menos? Vamos. Les agradezco muchísimo a todos, gracias Anita, gracias a Campus Party, gracias a Andrés de Cybercrime, gracias por la mano y por la ayuda. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Ana.